4 minutos en eso para cada uno de nosotros. 4 minutos para cada uno. Es una forma como de educar a la audiencia que la atención primaria no es un cupo y cómo va a impactar positivamente en la salud de todos realmente. El temor del colegio médico era la inclusión. ¿Estamos listos ya? La inclusión de los millones que quedan. Señores, buenas tardes. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy tenemos un programa súper especial. Vamos a estar hablando de atención primaria. Tenemos un conversatorio foro. Tenemos unos tremendos invitados que nos han apoyado el día de hoy para tratar este tema de atención primaria. Tenemos a la licenciada Alba Jocelyn. La licenciada Alba Jocelyn es la presidenta de ADIMARS. Ella va a hablar desde la perspectiva de atención primaria de este ADIMARS. Tenemos al doctor Santos Ramírez, presidente del Consejo de Sociedades Médicas y Especializadas del Colegio Médico Dominicano, quien va a dar la perspectiva de la atención primaria de este, lo que es el Colegio Médico y el gremio que representa. Tenemos a la doctora Raiza Parto Real, que va a tener, representa a la parte académica, la parte educativa, va a dar su perspectiva como scholar, como dicen los norteamericanos, de definiciones de lo que es cada una de las cosas y cómo ella observa desde su perspectiva. Tenemos también al ingeniero Horacio Montenegro, que representa al sector privado, una persona que ha tenido experiencia desarrollando centros de atención primarias privados en Chile y también en República Dominicana, y tiene ya un tiempo trabajando con la realidad dominicana y ha visto los retos que tiene llevar a cabo esa estrategia de atención primaria. Entonces, señores, recuerden que pueden compartir el programa en las redes y pueden hacer sus preguntas. Vamos a estar viendo los resultados de una encuesta que realizamos a los miembros de Diario Salud. Todas las personas que tuvieron oportunidad de recibir un correo el día de hoy, donde tenía un enlace a esa encuesta. La encuesta la llenaron 57 personas. Me avisan si estamos listos para ir pasando los diferentes slides y así podemos ver los resultados de la encuesta. Sí, cómo no. Tenemos un formato de foro el día de hoy, un formato diferente, especial, para poder cubrir todos los temas. La intención del programa de hoy no es criticar un punto de vista u el otro. Sabemos que el tema de atención primaria es un tema que es complejo, como toda reforma de cualquier sistema lo es, y donde hay también intereses que se mueven, como en todas las actividades económicas donde hay envuelto servicios y contrataciones y gremios. O sea que vamos a estar hablando de lo que es básicamente tres ejes fundamentales, o tres perspectivas fundamentales, que es el impacto de la atención primaria en lo que es el sistema de salud dominicano. Esa sería la primera perspectiva. Cada uno de nuestros invitados va a estar exponiendo por 4 minutos esa respuesta. También va a tener 2 minutos para 4 minutos para exponer los retos que tendría dentro del sistema de República Dominicana de Salud tener un sistema de atención primaria. Y por último, ¿cuáles son los principales obstáculos que tendrían en cada desde la visión de cada uno de los de las personas que están aquí representando su visión? Entonces, señores, vamos a pasar a la encuesta. Hicimos una encuesta a los miembros. Tenemos el conocimiento de las preguntas fueron, ¿se puede considerar que la atención primaria puede apoyar la cobertura universal para toda la población dominicana? Un 85% dijeron que sí. Están en orden porque me falta la cero. Sí. En la cero, exacto. Empezamos con una pregunta básica, que si conoce lo que es la atención primaria en salud, y respondieron el 95%, 96% que sí. Es importante porque aquí adecua que las personas que estaban llenando la encuesta tienen conocimiento de lo que es la atención primaria. Entonces, continuamos, por favor. ¿Se puede considerar la atención primaria? ¿Puede apoyar la cobertura universal para toda la población de la República Dominicana?
85% sí. O sea que están conscientes de que puede tener un impacto positivo. Continuando rapidito, por favor. Ok, ¿qué valor le daría a los servicios de promoción de salud y de prevención de enfermedades? Básicamente, de 1 menos valor al 10 más valor, el 23, el 40% dicen que tiene más valor. O sea que es importante, entienden que es importante el tema de la prevención y la promoción de la enfermedad, de la prevención de enfermedades. Si está de acuerdo con que los prestadores de servicios de salud, PSS, tanto los médicos independientes como las clínicas, mejorar la calidad de los servicios, sí, bueno, un impacto positivo también, 78% que sí. Bueno, vamos a seguir con los detalles. Nosotros vamos a estar publicando la encuesta, los resultados de la encuesta, mañana en el boletín y en los medios de nosotros. Queríamos leer algunos de estos enunciados para que los invitados vean un poquito qué conocimiento tiene la audiencia y cómo podemos estar avanzados. Entonces, lo que vamos a hacer una pequeña pausa ahora. Recuerden que pueden compartir este enlace con las personas que desean. Pueden copiar el enlace del Facebook y mandarlo por WhatsApp. Pueden hacer también sus intervenciones y sus preguntas. Lo pueden hacer en el aire, que al final del foro vamos a estar leyendo los resultados o leyendo las preguntas a los presentes en el foro. O sea que vamos a una pequeña pausa y vamos entonces a empezar a iniciar con la primera pregunta a los representantes de cada una de las instituciones aquí. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su app, y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra a tu médico. Bueno, señores, bienvenidos. Antes de iniciar con la primera pregunta, vamos a hacer una pequeña definición de lo que es atención primaria para que la audiencia tenga un conocimiento mayor. Y es una perspectiva educativa, solamente definirla como lo que es, como una estrategia, y la experiencia que ha tenido en algunos países de la región. La doctora Raiza Puertorreal va a estar a cargo de hacer esa definición. Bien, buenas tardes y de verdad gracias, Miguel, y a todas, verdad, las personas que están aquí con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, una definición simple: la atención primaria no es más que todos los servicios que están contemplados para dar una cobertura específicamente a la población de las patologías principales que se enferma una población. Eso fue definido en 1978 a través de una conferencia, de la primera conferencia panamericana de salud, específicamente en Alma Ata. Eso fue en el 78, ya estamos hablando de 40 años. Luego, en el año 1986, Miguel, con la Carta de Ottawa, donde todos los demás países nuevamente volvieron a ratificar el tema, se habló de que la atención primaria no es más de que esa cantidad de servicios mínimos requeridos que son esenciales para dar respuesta a las necesidades de la población desde el punto de vista de la promoción de la salud, la prevención de enfermedad e incluyendo todos los demás componentes, la parte que tiene que ver con prevención secundaria y terciaria en el nivel que le corresponde. Eso es una definición básica de lo que es atención primaria. Bien, ¿y alguna experiencia, pudo estudiar alguna experiencia en una nación cercana? Claro, de hecho, Miguel, qué bueno que viendo los resultados de la encuesta, por lo menos la mayoría de las personas que respondieron la encuesta conocen un poco de lo que son los servicios de atención primaria. Sí.
Eso te lleva a ti a ver que evidentemente la población está un poquito más educada y concientizada. La mayoría de los países del primer mundo, David, Miguel, si nos fuéramos a Europa, países de algunos ya de Centroamérica, de Sudamérica, tienen implementado modelos donde funciona perfectamente la atención primaria como una forma de acercar a la población esos servicios básicos. Obviamente eso obedece a un perfil epidemiológico de la población, porque no es que vamos a cubrir en el primer nivel de atención todos los servicios, sino que eso está debidamente definido y estructurado. Como te decía, la mayoría de esos países que ya no llevan a nosotros más experiencia tienen buenas prácticas implementadas. Te podemos hablar de Chile, Costa Rica, en Brasil está implementado la atención primaria. O sea, cada no, país con no sus depende particularidades. De la población, no, de la cantidad de población. No, exactamente. Sino que... Canadá, el País Vasco, en España funciona la atención primaria, Israel. Sí. Y podemos seguir mencionando un conjunto de países donde, si bien es cierto, tienen características particulares, no solamente en el tema del desarrollo de la población como tal, sino de las inversiones que se hacen al sector salud, el modelo funciona. Y ahí están las buenas prácticas documentadas por medicina basada en evidencia. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, sí, por la definición. Una definición que imagino que todos los presentes están de acuerdo con la definición de lo que es la estrategia. Vamos a pasar entonces con la primera pregunta. ¿Quién se anima a... con sus 4 minutos a definir el impacto? ¿Quién desea iniciar? Sobre ¿Nadie? La primera pregunta. El impacto positivo que tendría, el impacto positivo que tendría la implementación de la estrategia de atención primaria desde la perspectiva de ADIMAS, desde la perspectiva del Colegio Médico, la perspectiva de la experiencia que ha tenido en el sector privado y la parte académica. Bueno, pues nada, Miguel, buenas noches. Gracias. Muchísimas nuevamente gracias por tu invitación, por tenernos en consideración para participar en este tipo de actividades que lo que llevan es educación y orientación al afiliado. Desde el punto de vista de DIMARS, a nosotros como administradora nos corresponde administrar, valga la redundancia, el riesgo de salud de las personas. Y sí nos interesa que se implemente la atención primaria de salud. Ahora bien, partiendo de la que decía la doctora, ya existe el 25 y el 26 de octubre de este año, cumplió, el 12 de septiembre de este año cumplió 40 años la declaración de Almatá. Y en el día 25 y 26 de octubre se celebró otra reunión en Astaná, también en Kazajistán. Kazajistán. Y allí lo que se hizo fue, bueno, Almatá se implementa el eslogan Salud para Todos. Astaná dice ahora, ya tenemos salud para todos, entre comillas, con distintos niveles de calidad y oportunidad, ahora lo que vamos a procurar es una cobertura universal en salud, que es la CUS, lo que ellos le dicen CUS. Y esto parte de que todos los países miembros, signatarios de la OMS y la OPS, dicen sí, es necesario. ¿Por qué? Porque tiene un impacto económico y social el tema de la salud. Entonces, desde el punto de vista de DIMARS, a nosotros nos interesa que se implemente. ¿Por qué? Porque es una ventaja para la sociedad dominicana, para cualquier sociedad donde se implemente. Segundo, porque eso no impide la práctica ni del prestador, beneficia al afiliado y vuelvo y digo que beneficia a la sociedad dominicana. Entonces, para nosotros es importante que se tome la decisión ya de implementarla. Y no solo porque siempre hemos hablado y la ley 8701 se refiere a la atención primaria de salud como si fuera una puerta de entrada a un sistema de seguridad social. Ya no se concibe de esa forma. Ya la atención primaria de salud se concibe como como parte de la seguridad social, como parte de un sistema de salud y sanitario fuerte. Sin atención primaria de salud, y decía la doctora que compartimos también esa opinión, de que ya se implementa no solo en el primer nivel de atención en salud, sino también segundo, tercero, y ya se habla de un cuarto nivel de atención en salud. Y en todos se implementa la estrategia de atención primaria de salud. Desde que entra el afiliado por el primer nivel de atención, ahí se diagnostica, se le da todo lo que es educación en prevención, en promoción de la salud. Y hay algo que es muy importante que debemos también repasar. Y discúlpame que no solo me limite a responderte la pregunta, sino a opinar sobre la estrategia como tal. Y es que no solo depende de que las ARS, en nuestro caso, administren el riesgo de salud de las personas y se atengan a las normativas que existen, sino también que haya una voluntad política de implementarlo y que el afiliado se empodere y se comprometa con cuidar su salud. Porque si el afiliado no cuida de su salud, nosotros nada hacemos un esfuerzo
en conjunto y en coordinación con los prestadores, si ellos no deciden de verdad tomar medidas preventivas y obedecer a las a los lineamientos de su prestador en cuanto al cuidado de su salud y de su salud familiar y comunitaria. Entonces, creo que ya me pasé los 4 minutos. No, excelente, 3 minutos y medio. Entonces ya le doy la palabra a otro compañero. Doctor Santos Ramírez. Bueno, yo voy a, lo único que voy a repetir es el agradecimiento de estar en Diario Salud, como siempre, ya un asiduo de ustedes. Le agradecemos a ustedes. Pero en esta ocasión yo creo que me toca la parte que tiene que ver con los prestadores de salud, que son los médicos. Y ustedes saben que existen dos tipos de prestadores, prestadores morales y prestadores físicos. Ahí están las clínicas y estamos nosotros los médicos. Somos los dos tipos de prestadores que manda la ley. Todavía, hasta que se demuestre lo contrario, nosotros tenemos la ley 8701, que es la ley que rige y manda a que se cree un sistema nacional de seguridad social. Uh-huh. Lamentablemente hay muchas cosas que no se pusieron claras. Y en la parte que tiene que ver con lo que se habla de atención primaria, lo que se habla de primer nivel de atención, quiera o no, esa es la ley que tenemos. Y esa ley que manda el sistema de seguridad social establece realmente un plan básico de salud que teníamos que definir en esta estrategia. O sea, tenemos que definir primero qué es lo que nosotros queremos darle a esa población, porque en el fondo aquí lo que hay es, desde mi punto de vista, disminución de gasto en salud. Recuerde que el tema es la importancia de implementar un sistema de atención primaria, no ninguna propuesta que se haya hecho o que esté en la mesa, sino la importancia y el impacto que tendría para la salud en República Dominicana. Sí, por eso que estoy argumentando primeramente el evento. Si nosotros queremos, nosotros estamos de acuerdo con la atención primaria desde el punto de vista del colegio médico, porque es lo que nosotros queremos, que haya personas por ahí, que es lo que trae como consecuencia tener una atención de calidad, que todo el mundo esté cubierto, porque es de carácter universal la ley. Claro. Entonces nosotros lo único que queremos es realmente que la atención primaria sea para todo el mundo, y no ahora como se quiere implementar con un segmento. O sea, hay un segmento que se está hablando y se están dejando fuera alrededor de 3.5 millones que no van a tener cobertura. Eso es un tema de los retos, doctor. Sí, ahora mismo, okay. Por ejemplo, los temas de prevención y de seguimiento de los pacientes, entiendo yo que es algo esencial, que cada vez que uno se reúne con alguien que está hablando con los cardiólogos, con los endocrinólogos, con todas esas personas que manejan pacientes del día a día, tienen un énfasis en la prevención. Y yo veo en la estrategia de atención primaria que precisamente la parte preventiva es súper importante. Entonces, ese tipo de cosas es lo que queremos expresar aquí o que la gente entienda la importancia que tiene desde esas perspectivas. Esos puntos los vamos a tratar más adelante de los retos. Tranquilo. Lo único que yo quiero establecer es que la atención primaria, desde el punto de vista de que esté establecida, es ideal para la población, porque nosotros como colegio médico estamos de acuerdo. El tema más importante que los médicos ven en una estrategia de atención primaria. La atención primaria es necesaria para el país, tal y como dice la licenciada. Nosotros en la parte más adelante, que tenemos nuestro punto de vista cuanto a reto e impacto, que va a ser normal. Yo pienso que lo único que nosotros tenemos que establecer aquí como colegio médico es que estamos de acuerdo con la entrada a la atención primaria. Lo único que le hemos puesto un apellido con carácter público. ¿Qué beneficio tendría para la población y qué impacto tendría sobre el sistema de salud dominicano que se maneje una atención primaria eficiente? Lo primero es que se buscaría disminuir la mayoría de las enfermedades que andan por ahí en demasía, porque aquí no hay prevención. Y esto tiene un carácter preventivo y donde tiene que entrar un aspecto que se llama promoción de salud. Exacto. Si no hay promoción y no hay prevención, vamos a tener enfermos. Porque aquí lo que estamos haciendo siempre es un tipo de atención curativa, de tratamiento, y no de promoción y prevención. Así es. O sea, desde el punto de vista del colegio médico, eso son lo que nosotros podemos decir en este aspecto, simplemente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. En el punto. Vámonos con el ingeniero Horacio, que ya estamos en el orden aquí. Bueno, reiteraré igual que todos el agradecimiento por la invitación. Y para entrar derecho al tema, yo lo veo desde... Voy a hablar desde el punto de vista de números, más bien. Uno de los impactos positivos para una población, como comenzamos recién en el lobby, un país que tiene
un PIB per cápita del orden de los 7,000 y pico de dólares, que no somos un país rico, es justamente el impacto positivo para el gasto de bolsillo de los pacientes que van a acceder a un servicio de salud. Y ese impacto afecta desde la persona en forma individual, obviamente al grupo familiar, pero colateralmente hay un ahorro, una disminución en el gasto que el Estado tiene que hacer para mantener a su población sana. Otro de los puntos interesantes que uno podría abordar como beneficio de un buen manejo de un sistema de atención primaria está también en la posibilidad real de poder incidir positivamente en las altas tasas de mortalidad materno-infantil que existe en el país, que estamos muy por encima de lo esperado. Somos un país que estamos en déficit en ese punto. Curiosamente, los empresarios o el sector privado, tú y yo hemos compartido varias reuniones, han ido tomando conciencia que en un inicio, cuando se trató de implementar atención primaria, hubo un rechazo. Sentían que esto era más gasto, ¿cierto?, y que iba a salir más caro. Hoy es una conciencia distinta, han aprendido el modelo y se dan cuenta que el mantener una población sana implica una mayor productividad, porque baja las licencias médicas, ¿cierto? Hoy día República Dominicana es un país que tiene grandes desafíos. Ha suscrito convenios de intercambio comercial con grandes países. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de China. Eso va a significar que nosotros tenemos que prepararnos para exportar productos, y para eso necesitamos, dentro de todo lo que eso significa, tener una población sana. Yo creo que allí está de alguna manera resumido, desde un punto de vista, a lo mejor si ustedes lo quieren mirar financiero, cuáles son los beneficios que implica desde ese punto de vista para el país. El tema clínico, Raiza y el doctor, que son cierto expertos en el tema, lo pueden desarrollar más, pero sin duda que desarrollar una estrategia basada en la promoción de la salud y en especial en la prevención, que hay un tema allí cultural que hay que también poder manejarlo de buena forma, porque las personas nos cuesta poder entender la importancia de cuidarse. Uh-huh. Sin duda que va a ser un beneficio que va a golpear en forma transversal toda la actividad nacional. Excelente, muchísimas gracias, señor ingeniero Horacio, por mantenerse con el tiempo. Doctora Puerto Real. Sí, de hecho, entendemos que es positivo el inicio, por ejemplo, de la atención primaria, como muy bien se ha hablado aquí. Primero, dos cosas. Yo soy una abanderada fielmente de que la gente aprenda a asumir sus responsabilidades. La licenciada Jocelyn mencionaba algo. Una ARS es para administrar el riesgo de salud. Yo no tengo una varita mágica a resolverte los problemas que tú, durante toda tu historia de vida, has gestionado y administrado de manera inadecuada. Entonces, entiendo que poner a funcionar el modelo como está descrito en la ley 8701, unifica no solamente el Sistema Nacional de Salud a través de la ley 4201, que es la ley general de salud, unifica las dos poblaciones que tenemos, las cuales cada una en su justa dimensión han tenido discriminación, algunas positivas y algunas negativas. Y la gente entiende, bueno, los servicios públicos se da esto y los servicios privados se da esto. Pero a la gente aquí no se le ha enseñado a cuidarse. A la gente aquí no se le ha enseñado que tiene una corresponsabilidad dentro de su proceso de salud e enfermedad. Y eso está descrito, Miguel, en todos los libros de medicina. Cuando tú buscas por epidemiología, nosotros lo sabemos, los profesionales de la salud, el paciente tiene una corresponsabilidad. ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos un modelo paternalista, donde hemos acostumbrado a nuestra población a recibir servicios sobre la base de que a veces por el tema del ego profesional. Eso serían de los retos, doctora. Eso, no, es positivo, porque sí. La población va a aprender, Miguel, a que tiene una responsabilidad, como dije, dentro del sistema, a autogestionarse,
La gente va a aprender a educarse. De hecho, se va a cumplir un artículo dentro de la ley 8701 que mandaba que inmediatamente iniciara el sistema de seguridad social, la población dominicana fuera educada en el contexto. Déjame decirte que ese artículo permea la ley de educación, donde tampoco eso se ha incluido a nivel de las currículas, ni siquiera las escuelas públicas ni los colegios. Eso es uno de los retos, doctora. Entonces, hablamos del impacto la población va a estar más educada, como dije, con relación al autocuidado. Exacto. Estamos viendo dos patologías fundamentales que son las que están permeando a nivel mundial, las enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestra población va a aprender cómo manejarse, que no todo se resuelve con medicamentos, que no todo se resuelve asistiendo a una consulta médica. La gente se le va a enseñar qué hacer ante un determinado tema. Entonces entiendo que en la medida que tengamos una población más educada, más concientizada con el tema de la atención primaria, aquí lo han dicho, a largo plazo vamos a tener resultados que se van a transmitir a la población, no solamente desde el punto de vista productivo para el empresariado, sino también salud general para todos los dominicanos. Para todos los dominicanos. Y se va a cumplir realmente ese famoso dicho de salud para todos bajo una cobertura universal, siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera del sistema. Bueno, excelente. Hay un tema que no veo que han tocado en el tema, lo digo porque nos falta un minuto, la doctora lo hizo muy eficientemente, 3 minutos, que es, por ejemplo, la descongestión que va a tener el sistema, o que tendría un sistema de salud cuando se organiza con niveles de atención primaria en la liberación de las emergencias, que son cosas que he visto que se pueden hacer, en la liberación de la parte de hacerse los análisis, en el seguimiento de los pacientes, que no se hace un seguimiento eficiente. Por favor, si puede hablarme de eso. Mira, ahí vamos. ¿Por qué se van a descongestionar los centros de salud de mayor nivel de complejidad? Por lo que estamos diciendo, Miguel, no es posible que tengamos nosotros emergencias llenas de personas que tienen una semana con dolor de cabeza y que van a las emergencias. Muchas veces la población dominicana no ha aprendido la diferencia entre una urgencia y una emergencia, que en una emergencia se hace triaje, el famoso triage. Entonces, vamos a tener centros de salud cumpliendo con normas internacionales, las normas de Joint Commission, que te mandan a cumplir un protocolo de atención. Aquí tenemos un tema cultural que permea, que es esa costumbre de durar 3 días con el malestar para acudir a las 12 de la noche a una consulta. Se nos agotó el tiempo asignado. Para respetar el agenda y el tiempo de cada uno de ustedes, vamos a pasar entonces a una pausa y vamos a venir ahora, sí, con los retos que cada uno tiene, que los retos son bastantes, se entienden. Vamos a pasar a una pausa y ahora venimos con los retos. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a Buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con Buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En Buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de Buscamed.do, su página web o su app, y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a Buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra tu médico. Muchísimas gracias, señores, por permanecer con nosotros. Recuerden que pueden todavía compartir la transmisión, solamente tienen que compartir el enlace. Y pueden hacer sus preguntas y sus comentarios, que lo vamos a estar leyendo al final de las intervenciones de los invitados. Pueden hacer sus comentarios en el box que les sale a la derecha y compartir el enlace. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que serían los principales retos que entienden cada uno desde su perspectiva para la implementación de una estrategia de atención primaria en el sistema de salud dominicano. ¿Quién se anima a arrancar? Igual, en el molde. Perfecto. Pues la dama primero. En cuanto a las ARS, el reto sería, y yo no creo que sea como algo tan, que deba ser algo tan diferente de acuerdo al sector, al gremio que pertenezcamos, porque al final es una estrategia
nacional y mundial. Mundial. El reto primero, como decía bien la doctora, la parte educativa. En República Dominicana tenemos una debilidad muy fuerte en educación, no solo en salud, a nivel general. Sí. Sin educación nosotros no podemos lograr una implementación exitosa de ningún tipo de estrategia. O sea, ni siquiera de la atención primaria de salud. Lo primero es reforzar el poco conocimiento que existe sobre el sistema de seguridad social en su totalidad, en su conjunto, y luego entonces en atención primaria de salud. Se tome o no se tome una decisión sobre implementar atención primaria, eso va a llevar un proceso mínimo de 6 meses a 1 año para poderla aplicar. Otro reto sería lograr que se apliquen protocolos y guías a nivel de los centros de salud y que MISPAS se mantenga no solo emitiendo dichos documentos, sino también actualizándolos, supervisando y fiscalizando su aplicación, que se cumplan. Otro reto sería el tema de la atención en calidad, servicios de calidad. Ahora mismo nosotros no estamos recibiendo como población dominicana servicios de calidad. Quizás eso tiene mucho que ver con la cultura, también tiene mucho que ver con la cultura más que todo dominicana, de que todo es para curar y resolver en el momento, y que el dominicano se conforma por el poco conocimiento y educación que tiene con lo que hay. También puede ser también porque hay una debilidad en cuanto a la fiscalización y la supervisión de todo lo que es la prestación de servicios de salud. Otro tema sería, que el doctor lo tocó ahorita en un break y voy a aprovechar la oportunidad, pues nosotros tenemos una opinión conjunta en cuanto a eso, que se revise el plan de servicios de salud, que todavía no es plan básico. Uh-huh. Plan de servicios de salud en su primer componente, que es el de prevención y promoción. Porque si bien hay una serie de elementos que deben ser aplicados, por muchos obstáculos en cuanto a la forma en que se maneja el sistema a nivel nacional, no ha sido posible llevarlo a cabo de tal forma que se vean resultados positivos en la salud de las personas. Otro reto sería que dejemos de llevar enfrentamientos y descredibilidad al sistema. Nosotros hemos tenido muy buena relación tanto con el Colegio Médico como con las sociedades especializadas, con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, con el mismo Consejo Nacional de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública. Y creo que debemos seguir fortaleciendo esas relaciones y no llevar temas que pueden ser solucionados a lo interno, a llevarlos al público. ¿Por qué? Porque eso daña la imagen del sistema y debilita el sistema como tal y su credibilidad. No sé si... De 30 segundos. Y ahí terminé. Excelente. Si me quedó algún otro, estoy segura de que lo van a complementar. Sí, seguro. Aquí. Todo el Santo Ramiro. Bueno, yo pienso que lo primero reto que tiene la ley es cumplir con su mandato, que es una protección de seguridad social universal. Uh-huh. Dentro de su considerando la parte universal y básica. Uh-huh. Cosa que no ha pasado. La actualización del plan básico, tendríamos que recordar aquí que el principal reto que tiene el sistema de seguridad social es implementar un plan básico, porque el plan original lo violaron desde que entraron, crearon un plan de servicio de salud totalmente opuesto a un plan segmentario por segmento que tenía el plan básico de salud. O sea, aquí tenemos un plan solamente longitudinal, que es para procedimiento y para consulta. El plan básico de salud es un plan que totalmente universal, donde entraban todos los tipos de patologías. Y por situaciones de intereses, ahí en la misma ley, entonces nada más se creó para un solo tipo de atención. Lo primer reto que tiene el sistema es volver a introducir ese plan y actualizarlo. En el 2007 nace el plan de servicio de salud y hasta la fecha lo tenemos, cuando era un plan hace 6 meses. O sea, que quiere decir que la población ha tenido inequidad en cuanto a atención. El segundo reto que tenemos que tener bien claro es que tenemos que definir los roles. O sea, el papel de la administración, tal y como lo manda la ley, porque las ARS pertenecen a la ley y tienen que estar en la ley. Ahora, el papel fundamental sería ser un poquito en el sistema equitativo, en la cuestión esta tanto de las contrataciones de los prestadores, porque
aunque se quiera o no se quiera, esto es un problema de dinero. Fíjense que si la cápita no se aumenta, se ha aumentado 9 veces, y eso no ha impactado a más nadie, solamente ha impactado donde se ha querido. Y eso no se traduce en lo que estamos buscando. En el fondo, la atención primaria lo que busca es atención para todo y de promoción y de prevención. Eso se quedó atrás en este momento. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, tenemos que reconocer que en la forma que se quiere introducir también, se están dejando ahora mismo más de 3 y algo de millones de personas. El reto es introducir ese 3 y pico de millones de personas que tengan una atención. Aquí hay gente que le da un dolor de cabeza ahora mismo, no sabe para dónde coger. Es un gran reto. Entonces, nosotros tenemos que incluir esas personas. Y el principal reto que tenemos con esa población, esa es la población que se está embarazando de 13 años, uh-huh. Esa es la población que los niños se están muriendo por bajo peso al nacer, porque tenemos drogadictas, tenemos alcohólicas. O sea, hay un conjunto de elementos y de variables que afectan de manera directa, porque no se ha acudido a esa población que es realmente vulnerable. Y el sistema como está ahora mismo implementado y como se quiere implementar, deja de lado esa población. Nosotros queremos que entre, hemos dicho, por carácter público, por eso. No estamos diciendo que el régimen contributivo no entre. Si usted tiene esa población que es la que tiene que cubrir, hay que introducirla. Y es la que ahora mismo le está dando gasto en salud al país de manera desmesurada, pero también a la gente que se está muriendo. Y si nosotros queremos tener una población sana, tenemos que cubrir a esas personas que no están trabajando y que lo estamos protegiendo, los que estamos trabajando, pero que entonces no llegue ese dinero a esa población, que es la que realmente produce una verdadera, si se quiere, pérdida en cuestiones en todos los niveles. En educación, en todo. Tiene 30 segundos todavía. Doctor. Entonces, ya para ir. Más retos, seguro que hay más retos. Ya, claro. Dentro del reto hay que también tener que el derecho a la libre elección no se puede perder. El paciente tiene que ir siempre a su médico y ese médico no tiene que tener costo. ¿Me entiendes? O sea, eso que está en la ley, por eso dije que hay que reformularla, porque si queremos cambiar muchas cosas, sí, muchas, hay que cambiar muchas cosas. Y dentro de los retos yo ya tendría muchísimas cosas que hablar y me voy a tener que limitar porque tengo los 4 minutos. Justo. Excelente. Ingeniero Horacio, principales retos que usted entiende que tiene implementado una estrategia. Yo partiría por un poco haciendo historia. Yo miro con cierta curiosidad, por poner un nombre, llevamos más de 15 años en este tema, desde que se trató de implementar el sistema. Y yo decía, yo llegué aquí el año 2009 y estoy cumpliendo ahora en diciembre 9 años. Y estamos en la misma posición, exactamente igual, de hace 9 años atrás. Entonces, ¿cuál es el reto? Que los distintos actores nos comprometamos por el bien del país en buscar los puntos que nos unen, la convergencia, y no centrarlo en la divergencia. Uh-huh. Y en base a esa mesa en Estados Unidos, dicen los good men, ¿cierto? Generar las políticas para avanzar en este tema y que lo podamos desarrollar. Yo escucho muy atentamente al doctor que habla sobre los 3 millones de personas que están en régimen subsidiado, pero me permite a lo mejor discrepar un poquitito. Eso es derecho. Porque para bien o para mal, aquí en el país, y yo he visto que el presidente ha intentado desarrollar, ¿cierto?, una política orientada a atención primaria, inaugurando muchas unidades de atención primaria que van justamente a dar cobertura a esos 3 millones y pico de personas que usted comenta. Yo creo que hay que desmitificar el susto que tienen ciertos sectores en el sector y en la iniciativa privada. Aquí nos puede dar fe que nosotros nos hemos reunido muchas veces. Y el sector privado ha tenido intenciones serias y claras de apoyar el inicio de atención primaria. Por muchas situaciones, eso arrancó, estaba muy animado, y después en el camino, ¿cierto?, uno ve que aparecen otro tipo de intereses que uno los va desanimando un poco. Pero yo creo que no hay que bajar la guardia
y hay que insistir en poder unirnos bajo un hilo conductor donde estemos todos de acuerdo y en el camino vemos cómo se van solucionando los temas que nos desunen. El otro punto es el reto de articular el sistema. Nosotros tenemos un sistema de salud que está desarticulado y que al final genera más gasto. Entonces, entran personas a un servicio de atención primaria que existen, centros de atención primaria que son la área privada, que sí se hacen operativos de promoción y prevención, ciertas áreas, no con el énfasis que se necesita, y eso estamos de acuerdo, que hay que potenciarlo. Pero entonces, entra un paciente a atención primaria, se hace una serie de analíticas, se refiere a un especialista y el especialista nuevamente, como está desarticulado, vuelve a pedir los mismos exámenes que el paciente ya se hizo. Y sale el gato de su bolsillo. Y sale el gato de su bolsillo. Entonces, cuando nosotros logramos tener un sistema articulado, vamos a ir mejorando los procesos. Y eso es un gran reto. El otro reto es la actuación de supervisión del sistema del ministerio, porque hoy día tenemos nosotros que el ministerio solamente habilita los centros, nos falta una parte que es acreditar los centros. Cinco segundos, me quedé corto entonces. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Sí. Doctora Puerta Real. Yo pienso que igual muchos de los retos se han mencionado. Uno de los grandes retos es fortalecer el tema de la rectoría. El Ministerio de Salud Pública tiene que tener una función más participativa y activa, no solamente para la red pública, sino como ente regulador de todo el sistema. Ahí es que se van a ver y se van a dar la mano las dos leyes, la 4201 por un lado y la 8701. Algo que es un reto es ver el catálogo de prestaciones, no por procedimiento como lo tenemos articulado ahora. Hay que verlo en función de las necesidades poblacionales. Nosotros tenemos necesidades. Hay algo que se llama transición epidemiológica. Uh-huh. República Dominicana no es tan joven como éramos antes. Lo que pasa es que embarazo en adolescente arropa noticias de primera plana en todos los periódicos. ¿Qué está pasando aquí con los adultos mayores? Tenemos que tener un plan que responda a esa necesidad de la población. Porque hoy en día cualquiera tiene 50, 60 años y tú lo ves. Y esos son los retos que vamos a tener nosotros en el corto y mediano plazo. Otro de los grandes retos, como bien mencioné, es el tema de la educación a la población. Hay que bajar el concepto de educar a la población, a la ciudadanía en seguridad social y salud al contexto circunscrito solamente de las ARS. Eso hay que introducirlo en las escuelas públicas. Eso tiene que ser parte de la currícula a nivel de las escuelas. Si tenemos niños orientados en el sistema, en qué hacer y cómo se dan los servicios, vamos a tener una traducción en los próximos 3 años de un cambio de ese ciudadano, ¿verdad? Y de cómo se comporta. El reto más grande para mí, Miguel, ¿cómo van a funcionar esos centros de atención primaria? No podemos sustentar una atención de calidad utilizando el modelo viejo. Médicos pasantes, un personal que sale acabándose de graduar de las escuelas de medicina, donde no tiene la participación activa de un equipo multidisciplinario. Eso es un tema de ponerlo sobre la mesa y de ponernos de acuerdo entre todos. Cuando ya el país tiene más de 1,000 médicos familiares graduados que han llegado, tanto de escuelas nacionales como de escuelas internacionales. Entonces, tenemos que dejar de ver que el médico familiar simplemente está dentro de su campo de acción en ese primer nivel de atención. Puede ser de mucha ayuda para otros especialistas, para ese seguimiento a ese paciente. Y algo importante que han hecho otros países de la región es que han integrado los servicios de enfermería como apoyo directo dentro de la atención. Por ejemplo, hay países donde la consulta de niños sanos no te la da un pediatra, te la da una enfermera, claro, una enfermera formada de calidad, no una técnico auxiliar que hizo un curso en un instituto de salud, ¿verdad?, de formación técnico profesional de 3 meses. No es la enfermera que necesita ese profesional de la salud. Entonces, si tú me dijeras, quédate con un reto, yo te dijera, ese es el reto más grande que tenemos. Centros de atención primaria que funcionen con la misma calidad que lo vemos ya en el sector privado instalado, con un personal multidisciplinario. No sobre la base de tener ahí todavía un personal que está en formación. Aprovechando la economía de la doctora Puerta Real, yo tengo otro reto que yo quisiera que ustedes me ventilen, que ustedes tienen el conocimiento, aprovechando ese minutico. ¿Quién va a supervisar en el país que una atención primaria se dé?
donde ese es un reto muy grande. ¿Quién supervise que esa estrategia se lleve a cabo? Que se esté educando, que se estén bajando los indicadores, que se estén llevando las cosas como deben de ser, que se estén documentando los pacientes, se estén dando seguimiento. ¿Quién es el responsable en el sistema? Eso es una responsabilidad compartida. Una responsabilidad compartida, pero ¿quién es responsable? El Ministerio de Salud es el que debe observar el tema de que la atención primaria de salud funcione. Ahora bien, el proceso logístico, el funcionamiento interno de cómo se dirige a ese afiliado, a ese núcleo, porque tenemos que hablar de núcleo familiar, sí. No podemos hablar del individuo solo, porque la atención primaria de salud tiene algo muy importante, que es que trabaja con las familias. Eso es sumamente importante. Esa parte, como es salud individual, la supervisa la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Pero la estrategia en conjunto la supervisa el Ministerio de Salud. Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a venir entonces con el principal obstáculo que vende de la perspectiva de cada uno de nuestros invitados. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a Buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con Buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En Buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de Buscamed.do, su página web o su app, y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a Buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra tu médico. Muchas gracias por la sintonía, señores. Recuerden que pueden hacer sus comentarios y preguntas en el box que tienen ahí en la parte derecha o inferior de donde están cosas. Vamos a hacerlo más adelante las intervenciones, que ya están haciendo los saludos. O sea que vamos a entrar ahora en materia. Tienen 2 minutos cada uno para decir cuál es el principal obstáculo de la perspectiva de ustedes. Un poquito incómodo, pero es necesario. Para que un servicio de atención primaria, una estrategia de atención primaria se lleve en el país. Alba, empezamos por ti de nuevo. Si ustedes quieren, podemos variar. ¿Eh? Sí, porque para. Sí, ese es duro. Y solo 2 minutos. No, es dura, en realidad, pero se pudiera también partir, y bueno, voy a arrancar. De que, arrancó así, como quiera, valiente. El reto es la oportunidad de vencer el obstáculo, claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, obstáculo principal: educación. Para mí, o sea, si tú no te enfocas en educar a tu población, siempre vas a tener debilidad. No vas a poder lograr lo que tu objetivo, y no vas a poder lograr resultados positivos. Porque si el afiliado, que somos todos nosotros, que somos los principales beneficiarios del sistema de seguridad social en su componente salud, no nos empoderamos. Y eso fue muy un tema de mucho énfasis en el Astana, en la revisión del Alma Ata. No nos empoderamos de nuestra salud y de educar a nuestros hijos para que no sean un tema de 30 años, de aquí a 30 años, no sean un tema de desarrollo de enfermedades de alta contingencia o catastróficas, como ahora es el tema, que tenemos hipertensos de 18 años y diabéticos de 18 años, sí. Hipertensos y diabéticos también de 18 años a 30 años, entonces nosotros no vamos a lograr que realmente haya una población sana. La doctora dijo algo sumamente importante. Ahora mismo, si tú te mueves en todo lo que son las convenciones y conferencias internacionales de seguridad social, el tema de preocupación de todos los países es la población envejeciente. La población envejeciente que ya está diagnosticada con una condición de salud degenerativa,
y que ahora mismo no necesariamente representa una carga social y económica, pero de aquí a 30 o 40 años sí lo va a representar. Sí. Entonces estamos muy enfocados y muy preocupados en esa población. Sin embargo, la población que viene subiendo, los niños, la infancia, todavía no están educados. Y a mí me gustó mucho la intervención de la doctora Portorreal, ¿verdad? Uh-huh. Porque ella dice, tenemos que introducir la educación en las escuelas, no desde los 7 años, desde los 3 años, desde los 2 años, que ya los niños están en un maternal. Hay que enseñarles cómo cuidar su salud. Atención primaria de salud, también una estrategia que te enseña a nutrirte, es una aplicación del bienestar general de la persona. Excelente. Doctor. El principal obstáculo es los intereses que juegan ahí adentro, que no han permitido el desarrollo real de un verdadero sistema de seguridad social, establecido por intereses financieros, más que todo. Y eso es lo que ha hecho que no haya un verdadero actualización e intención para un plan básico de salud, que todavía siga excluida, a pesar de que la ley entró en el 2001, y tuvo que entrar por la región cuarta y quinta, violándose ella misma, que se establecía que era de carácter universal y que iba a entrar a la misma hora, igual a todos los sitios. Por esos juegos de intereses, nosotros tenemos que decir que el principal veto, derecho a veto, es tenerlo el Estado. Porque tenemos que poner un árbitro, no tanto árbitro. Porque a la fecha, Cesarril no ha sido un árbitro, ha sido una dependencia prácticamente de una ARS, no ha jugado su papel como tal. Y esto ha hecho realmente que la situación no avance. Y el principal reto que tiene el sistema de seguridad social es que no más dominicanos que merecen no morir en la forma en que se están muriendo, por lo menos llegue una calidad de atención, aunque sea mínima, porque ese es un reto que tenemos nosotros. Aquí estamos nosotros con todos los indicadores, ganándole a todos los países del mundo, principalmente por lo establecido aquí, porque no se vamos a estar de acuerdo. ¿Cómo vamos a tener nosotros gente muriéndose y no lo vamos a educar? Pero que no hay cuarto para eso. Y los cuartos que están destinados para eso, ni siquiera, mínimamente, no, aquí no hay promoción de ningún tipo. Y hay que educar a esa población. Y tiene que comenzar de las escuelas, de todos los segmentos, donde pueda ir una información a las personas que más lo necesiten. Porque todavía nosotros tenemos aquí más de un 40% de gente analfabeta. Eso es así. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Ingeniero. Yo voy a reiterar lo que dije en mi anterior comentario. Yo creo que el principal obstáculo es que los sectores que han impedido, por razones válidas desde su punto de vista, la implementación del sistema de atención primaria, dejen sus armas, su bandera de lucha en la puerta de entrada y se sienten en la mesa para ver cómo somos capaces de implementar el sistema. Es imposible que se puedan lograr que se cumplan los intereses de todos los actores que están involucrados en el tema, pero tenemos que partir por algo. Yo creo que ese viene siendo, desde mi punto de vista, el principal obstáculo que nosotros tenemos que, por el bien del país, por el bien de la población, como bien dice el doctor, más vulnerable, hacer esa apuesta, hacer esa jugada, convencer al Estado también y a los entes reguladores que las tarifas de los servicios de salud tienen que ser revisadas. No puede ser que en los 10 años que yo estoy aquí, una consulta médica esté en el orden de los 5 o 6 dólares. Tú lo comparas con la región. O sea, si yo hago una referencia en Chile se cobra 45 dólares como una tarifa mínima. En Estados Unidos, entre 65 y 180 dólares. Y si uno quiere mirar a Alemania, la mayoría de los 60 dólares, España, en los 15 dólares. Pero estamos hablando de que son países que tienen muchos recursos y que inyectan recursos al sistema público. Aquí estamos lejos de esos. Sí, y no. Tenemos que darle énfasis y apoyar también a los médicos desde ese punto de vista. Excelente. Doctora Portorreal. Sí, bueno,
Difícil la pregunta. Entiendo que el principal obstáculo que tenemos, Miguel, primero es creer que vamos a tener un modelo perfecto. Ningún modelo de salud a nivel de ningún país del mundo. Ni fijo. Es perfecto. No. Es lo primero. Entonces, tenemos que, señores, quitarnos ese miedo, ese temor, ese vendaje de creer que vamos a llegar a ajustar los intereses de todo el mundo para que todo el mundo esté 100% satisfecho. No existe ningún modelo de salud perfecto. Ojalá ponernos de acuerdo y comenzar, pero ya. Ese es el mejor regalo que para el próximo año se le puede dar a la población. Otro obstáculo es quitarnos el mito de que el sector público y el privado no pueden irse de la mano. Hay buenas prácticas documentadas, evidenciadas, de alianza público-privada. Si un hospital cierra a las 4, vamos a ver cómo funciona a partir de las 4 con otra administración. Vamos a poner eso a funcionar. ¿Cuántos médicos están desempleados por falta de plazas? Pero las plazas no es que no existen, es que hay que generarlas. Centros que te cierran a las 4 de la tarde con todo el equipamiento, eso genera recursos. Entonces entiendo que esos son los dos principales obstáculos del sistema. Quitarnos esa creencia irracional de que vamos a tener un modelo de atención primaria perfecto, porque no existe en ningún lugar del mundo. Y el otro es quitarnos ese mito de que el sector público debe caminar solo y el sector privado por un lado. No es cierto. Podemos tener buenas alianzas en base a acuerdos amigables. Y entiendo que ese es el mejor consejo que nosotros podemos darle a nuestras autoridades. El Estado somos todos. Y todos tenemos que participar porque es una responsabilidad que tenemos. Bueno, excelente. Muy económica la doctora, siempre me sobra tiempo. Vamos a hacer ahora, cada quien puede hacer una pregunta a alguien del panel, okay. Si se animan. Vamos a hacer una no pequeña pausa, sino vamos a pasar a los comentarios, por favor, en las redes. A María Elena de Aro, saludos, buen programa, gracias María Elena. Un abrazo, María Elena. Interactivo. José Gabriel García Brito, buen tema, saludos, gracias José Gabriel. Héctor Calderón, desde República Dominicana, hola, ¿qué tal? Bueno, saludos. Solamente tenemos un saludo. Bueno, si nada más tenemos un saludo, yo quiero leer algunas de los comentarios que salieron en la encuesta, que están bastante interesantes, y me llama la atención de varios médicos familiares que hacen la observación. Por ejemplo, eso era en el campo de la encuesta. Al final había una opción de si querían hacer un comentario, dejarlo. Yeah. Entonces aquí dice alguien, no sé, no me lo imagino, un médico familiar: como médico familiar pienso que nuestro país está un siglo detrás de los países en donde se implementa la medicina familiar como base idónea para la promoción y prevención de las enfermedades. Si no se educa al paciente, nunca disminuirán los gastos de los mismos. Es una perspectiva de la parte de los gastos. Pero fíjate que es un cosa de atención primaria, un médico un médico familiar. Aquí eso, sí. Claro. Otra observación: se debe terminar la corrupción del reparto de dinero destinado a incentivos. Eso es una perspectiva de alguien. O sea, los temas son variados. Sí. ¿Qué debe haber? Que debe haber más recursos humanos, debe haber dos tandas, no un horario tan intenso. Eso es otra sugerencia. Yo le agregaría tres, como centros que ya abrieron servicio 24 horas, por deben lo que estamos ser. Diciendo. Eso le da mucho rejuego a la población. Están muy buenos los comentarios. Claro. Muy buenos los comentarios. Mira, a nosotros como ARS nos exigen que sea 24/7, claro, el servicio. O sea, que hay oportunidades también. Hay oportunidades. Bueno, pregunta que tienen. Distribuirlo hacia dónde va, porque sí, las ARS mayores han tomado el control total, ADIMAL no tiene el mismo porciento. Entonces, en esto se piensa que ya también van a tener la misma participación, cuando sí, ya hay otras que tienen más, mucho más poderes, claro, y van a ir, sí, a pescar. O sea, uh-huh, que debe haber una equidad también dentro de todo este sistema, que no lo hay, sí, no, porque hay. Ya no lo tiene. ¿Quién tiene preguntas? Sí, yo tengo una pregunta a uno de los comentarios que hizo el doctor. Doctor, usted decía que la atención primaria debe ser de carácter público en uno de sus comentarios. Sí, yo decía porque en este momento nosotros tenemos alrededor de unos 4 millones en el régimen contributivo. Sí, sí. Y tenemos 3 millones del subsidiado del SENASA, donde viene, sí, ella. Uh-huh. Y 1 millón en el contributivo de ahí, que son 4. Pero el resto
está desprovisto de toda atención. Cuando yo digo atención primaria en el régimen subsidiado, con carácter público, porque esa gente no tiene ningún tipo de protección. Entonces, esa es la parte pública. La gente, y esa es la gente que está llamando, aumentando la tasa de indicadores de todos los tipos. No hay nivel ahora mismo de ningún tipo de atención, y los hospitales públicos están desprovistos de insumos. Y nosotros también estábamos planteando la situación de que las escuelas públicas deberían tener atención primaria, que debe haber un médico ahí de atención primaria. La parte de educación debe estar por ahí. Eso que usted está pidiendo. Claro. Sí, yo dije por aquí, por el Sumen de Salud, que yo tengo la propuesta del colegio médico. Hay 2.4 millones de niños y en las escuelas, y nosotros tenemos que llevar médicos a las escuelas que sean de atención primaria, porque si no está en la ley de educación, vamos a comenzar nosotros ahora a educar cuando tenga una gripecita, educar cuando tenga esto, el que es diabético, que realmente la comunidad, que la comunidad vaya y que tenga un cuidado. Y también estamos diciendo que existen 1783 unidades de atención primaria, que ahí debe de haber agentes de atención primaria que deben atender, y que eso debe tener ahí, como antes cuando nosotros hicimos pasantía. Así, no hay mucho cuarto ahora mismo, porque el problema es de dinero. En el fondo todo esto es dinero, y no hay dinero para desplegar. Entonces debe haber un comité comunitario que tenga una persona que trabaja la comunidad, y que esa esté encargada con ese agente de atención primaria ahí. Que no necesariamente, claro, debe ser un médico, porque atención primaria no solamente son los médicos familiares. Claro. Atención primaria es el pediatra, el ginecólogo, el cardiólogo, son varios, es un grupo multidisciplinario. Y yo diría, si queremos disminuir hipertensión y diabetes, debemos tener un nefrólogo ahí también que dé la primera atención, para que ese que se le está subiendo la presión, que también es diabético, no termine con problemas de ceguera, con problemas de vasculares. O sea, es como dice usted, doctora Puerto Real, es un problema que debe haber recursos. Y eso es lo que nosotros debemos implementar primero. Ahora, después de eso, ya vamos a hablar si nos vamos al contributivo, porque el contributivo solo está cubierto. La gente que tiene un seguro médico aquí puede ir a un médico. Doctor, en el segmento contributivo, el gran porcentaje de la población con suerte gana 2 salarios mínimos. Sí, es un tema. Entonces, muy importante. No puede discriminar a esa población de tener acceso a atención primaria. No, pero usted, o sea, yo sí, porque usted dice que hay que arrancar por el sistema público. Se puede arrancar por los dos lados. El contributivo, hay un tema que me ha llamado la atención. En todo lo que uno ha investigado, el contributivo tiene una particularidad. Que el 80% creo que es el dato, hay que buscarlo, gana en el núcleo menos de 20 mil pesos. Por debajo de 2 salarios. Menos de 20 mil pesos. Entonces, eso es el contributivo, es el que tiene los recursos. El pago de bolsillo de una persona, como salió en un momento de ahí, por ejemplo, una persona hipertensa, que el medicamento que ellos tienen, que hablé hasta con uno de los, ¿cómo se llama lo que hacen los números? Perdón, doctor. Un actuario, que sacaron los cálculos de él, o sea, sacaron que cuesta 1.500 pesos más o menos una pastilla, una indicación para un paciente hipertenso. Entonces, estamos hablando de que si la población mayor gana 20 mil pesos promedio, no le va a dar para mantener su condición. ¿Usted sabe por qué? Y ese régimen subsidiado, se está aportando. ¿Usted sabe por qué? Perdón, contributivo. Pues está aportando. Porque en eso que estamos planteando es la actualización de ese plan básico. No ha habido más cobertura. Y el catálogo de medicamentos, el catálogo de procedimientos de 2007 hasta la fecha, sigue siendo lo mismo. Esto no es un problema de que entre el contributivo, no. Es que nosotros tenemos también que actualizar incluso medicamentos de ahí que ya ni siquiera se utilizan, que están en ese plan. Entonces hay cosas que también ganamos por otro lado, ¿me entiendes? Hay cosas que también ganamos por otro lado. Esto no es un problema. ¿Cómo nosotros vamos a ir a una población que realmente tiene seguridad? A esa que tiene seguridad, lo que tenemos que ampliar, y a lo que no tienen nada, coger para allá, después que tengamos todo el mundo cubierto. Sí, pero es impresionante que el 80% de la población que está contribuyendo gana menos de 20 mil pesos. El copago de ahí, de cualquier procedimiento, no pueden ni siquiera ir al médico para la consulta. Y eso es lo que hace esa persona se mantenga saliendo y entrando de su esquema terapéutico. Al final, a la larga, se complica más ese paciente. Y sale más caro. No genera aparte de que un paciente. Es para el sistema entero. Es que no hay sistema. Y no tiene hotelería, no tiene nada. Sí. Señores, el plan básico de salud, lo que le han dado a las ARS, aquí alguien no puede hablar muchas cosas de esas, porque ya no puede producir lo que producen las otras. Pero tiene un conocimiento bueno, porque viene de la que están sirviendo y que tiene 50 años sirviendo. Ella está perjudicada como ARS pequeña,
¿Por qué? Porque ellos tienen planes complementarios que no pueden brindar igual que las otras. Aquí, ¿por qué hemos dejado eso ahí? Porque al que puede pagar, le estamos poniendo unos planes que pueda pagar lo que yo mira, te doy esto, te doy aquello. Y los otros lo pueden hacer. Doctor, no actualizan el plan. Pero recuerden, vámonos por medicina basada en evidencia. Pasa en todos los países del mundo. ¿Por qué la reforma de Obama? ¿El Obama qué? Era por lo mismo. Chile ahora recientemente va a entrar nuevamente en una reforma. Por eso es que insisto, no existe ningún modelo de salud perfecto. No, no, yo estoy de acuerdo. El tema es que mientras no comencemos. Señores, nunca, se nos está acabó el tiempo. Claro. Exacto. Y tenemos que hacer un cierre. ¿Hay alguna otra pregunta que se entiendan que deben de hacerse? Tenemos más bien sería un minuto. Una opinión. Sí. Un tema que quiero rescatar. Y es que el médico familiar, ya no estamos hablando de que la estrategia de atención primaria de salud solo pertenece a un primer nivel de atención. Eso es sumamente importante que lo entendamos. O sea, estamos hablando que el primer, que la atención primaria de salud también se va a implementar en un segundo, en un tercero y un cuarto nivel. Y con un sistema de contrarreferencia que funciona. Y contrarreferencia, que eso va a ayudar a que todas las especialidades, porque hay que aclarar algo, la medicina familiar es una especialidad. Así es. Que todas las especialidades participen en lo que es el sistema de seguridad tienen social. Tienen todo el derecho como así es, claro. Especialista. Bueno, ese es un tema. Y la medicina. Atención primaria de salud habla de que debe tener acceso a medicamentos esenciales. Eso no significa que sean genéricos o de marca, sino medicamentos esenciales con los que pueda tratar y mantener o recuperar la salud del afiliado. Y que no salga del bolsillo. No necesariamente, existen los culpables. Lo que hemos visto es el tema. Pero son otros temas que vamos a entrar. La cápita en este tipo de política van a aumentar la cápita 104.87. Pero no es un aumento, doctor, es a un grupo en específico, la parte que tiene que ver específicamente con hipertensión y manejo de diabetes. Señores, pero le estamos tenemos que hacer el cierre porque me van a matar el otro programa. Hay muchas cosas interesantes que han sucedido en ese intercambio de ideas y es que hay mucho terreno común. Claro. Están muy de acuerdo con lo que los impactos positivos que tendría una atención primaria bien llevada y en consenso. En consenso donde todo el mundo esté comprometido con mejorar la salud del paciente. Principales retos que pudimos observar durante el intercambio es la comunicación entre los pacientes, el médico con el paciente, eso es un tema, pero también la comunicación entre los que son responsables de que hacer este sistema de atención, el sistema de salud dominicano se actualice y entre un sistema de atención primaria eficiente que dé salud al dominicano que tanto la necesita. La comunicación es primordial, o sea que a todos los actores que por favor abran y comunen. La gerencia también, tanto de la gerencia de los diferentes estamentos, de las administraciones, de las ARS, de toda la gerencia es importante. La regulación, que hay que hacer un consenso, eso viene con la comunicación, entiendo que es algo que debe de hacer eso. Y el compromiso de cada uno de los sectores en que saber que tienen una familia dominicana que está muy necesitada, que ya sea el contributivo o el no contributivo, es menos de 20 mil pesos que gana una familia en el país, el 80%, sea que esté contributivo o no, es un ingreso ínfimo que cualquier problema de salud es una crisis. Le lleva la quiebra. Esa es la realidad. Entonces, eso es un tema imperativo que deben de ponerse sobre el tapete y deben de ponerse en consenso. La intención de Diario Salud es escuchando a su comunidad que tiene contacto con diferentes actores importantes del sector. Vio la necesidad de que haya un tema de foro donde puedan discutir y hablar sobre eso y entiendo que hemos logrado algo con esta iniciativa. Es un programa solamente de una hora, entonces que sea algo mucho más extenso, que veremos cómo lo vamos a hacer. O sea que muchísimas gracias por la sintonía, le agradezco sobremanera que hayan sacado su tiempo y en visitarnos a nosotros, lo apreciamos muchísimo. Mañana vamos a hacer un cierre de lo que fue el programa de hoy, compartiremos los resultados de la encuesta y vamos a ver cómo podemos dar seguimiento a ver cómo evoluciona el tema de la atención primaria. Cuenten con nosotros, somos parte de su comunidad y agradecemos la confianza. Entonces, señores, muchísimas gracias, suscríbanse en nuestro boletín, compartan el video y síganos. Pasen buenas tardes y nos vemos el miércoles próximo. Yeah.